viendo cierta desesperación del Municipal por el gol, que sabemos está obligado, si quiere mejorar en la tabla de posiciones, a sacarle puntos a Guastatoya, que arrancó este partido de reprogramación como tercer lugar de la tabla. Altán, Alas, Yasnier, que puede levantar el centro, puede venir hacia atrás también. Alas está esperando el esférico, más atrás todavía, donde se suma Franco, que jugó de vuelta por el centro. Ojo, que puede ser Barrientos adentro, gol. Tanto va el cántaro al agua que al final se termina rompiendo. Y así lo demuestra Rudy, que encontró la claridad con un zapatazo desde fuera del área. A pesar de que Guastatoya se defendía todavía con 5, 6 y hasta 7 hombres, Rudy encuentra el espacio para ponerla abajo en el ángulo inferior derecho del guardameta y pone el 1-0 en favor del cuadro escarlata a los 52. Municipal tiene 1, Guasta tiene 0. Y la fórmula siempre es este remate de media distancia para Rudy Barrientos, que ahora termina marcándole a Guastatoya, así que el 26 de Municipal sobre el 51 en este segundo tiempo pone en ventaja a Municipal, ya está ganando 1-0. Y le decía, los rojos hicieron mérito a lo largo de los primeros 45 minutos para irse al descanso, incluso ganando el partido, pero no llegó el gol. Y apenas en el arranque de este segundo tiempo aparece Rudy Barrientos tras la asistencia de Yasnier Matos. Y ahí lo importante del cubano para ponerse en ventaja, así que Municipal con este resultado está sumando 3 puntos vitales. Ya les voy a comentar cómo se situaría en la tabla de posiciones, pero también hay que tomar en cuenta que sería la tercera victoria consecutiva para Municipal después del parón que tuvo por selección Guatemala.